La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que en colaboración con Yucatán identificaron los cuerpos de 6 víctimas que habían sido reportadas como desaparecidas la semana pasada, lo recordará en Chacalac. Fue el fiscal Oscar Montes de Oca quien me confirmó el viernes que al menos 8 trabajadores que cuidaban un predio fueron privados de su libertad, pero que uno de ellos logró escapar y dar aviso a las autoridades. El sábado la Fiscalía de Yucatán informó del hallazgo de los cuerpos en la localidad de Chiguinzonot. Hoy platiqué de nuevo con el fiscal, quien me dijo que los trabajadores del predio, efectivamente, pues son los cadáveres, corresponden los cadáveres a los encontrados en Yucatán, que los encontraron torturados y pues asesinados. Todos ellos muestran lesiones compatibles con tortura, incluso uno de ellos todavía tenía unas esposas puestas. Estamos en la línea de investigación que se trata de actividades relacionadas con delitos contra la salud, ya que ese es un lugar de recale de droga. Probablemente ese haya sido el móvil. Y como segunda línea de investigación, tenemos la probabilidad de que se trata de invasiones de tierras ahí en ese lugar. ¿Por parte de qué grupo, fiscal? Aún no está definido, pero tenemos que en esa zona opera el cártel del Pacífico. Sea quien sea, estamos agotando todas las investigaciones y no debe caer impune este acto.